Buenas noches, míster. Jorge Ramos, 101 Televisión. Un empate es sumar en un partido que quizás haya sido el protagonista el VAR, o no sé cómo lo ha visto usted. Yo el VAR no lo he podido ver desde abajo. Nada, es un partido que pasa, yo creo que los dos equipos hemos pasado de la ilusión a la frustración, ¿no? Porque en el periodo ese de tiempo, ¿no? El primero nosotros en la primera parte hemos pasado de esa ilusión a la frustración y luego al revés, ¿no? Nada, yo creo que ha sido un partido tremendamente competitivo contra un equipo que tiene muy claro la forma, los conceptos de jugar, en esas diagonales, esa segunda jugada, con gente muy alta, muy poderosa. Y nada, nosotros la verdad que la habíamos preparado de esa manera, intentar tener un poquito más el balón y buscar profundidad con tanto por fuera. Yo creo que lo hemos conseguido durante algún tramo del partido, pero sí que es cierto que esto es un combate de boxeo y ha habido momentos ellos que han estado bastante mejor que nosotros y luego nosotros hemos tenido con los cambios mejorado y luego cuando pues, hemos decidido de ir a por el partido, de jugar ya con dos puntas para apretarlos y que no desplazaran los dos centrales tan cómodamente como lo estaban desplazando, pues no ha venido ese contratiempo con la lesión de Sergio y hemos tenido otra vez que rectificar después de la jugada del gol anulado al Fuenlabrada. Yo creo que al final, a grosso modo, creo que es un partido así para analizar, aunque ya te digo, los entrenadores cuando acabamos un partido tenemos flashes y hay que analizarlo un poco más detenidamente, ¿no? Por aquí delante, Emilio. Estamos aquí aplastándote. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Emilio, claro. Barrón, directo para la cadena COPE. Da por bueno el punto, porque como tú bien dices, se podía haber ganado, se podía haber perdido y al final se ha empatado, ¿no? Y lástima la última de Sadiku, ¿no? Que la tiene franca para haber marcado el primero, ¿no? Sí, ellos también han tenido un par de acciones, sobre todo han tenido un poquito más de cercanía. Sí que es cierto que esa acción ha sido sobre todo por la trascendencia y sobre todo en el minuto, ¿no? Que conseguía. Pero yo creo que, hombre, la idea nuestra era primero los tres puntos. Ha habido momentos que hemos tenido que defender y sobre todo, pues, yo creo que se ha visto pues eso, un partido, un equipo muy, muy comprometido a nivel defensivo, un equipo que es verdad que cuando hemos intentado a veces jugar y hemos perdido un balón, eso nos ha restado confianza para tener un poquito más de la pelota, pero luego cuando salió Pacheco, ya con Pacheco y Juanpi, ahí hemos tenido un poco más la pelota y luego hemos hecho los cambios para ir a los tres puntos. La situación es que con tres puntos vale como tres partidos, tres empates, ¿no? Y queremos transmitir eso, ¿no? Pero vamos, yo creo que hay que sentirse orgulloso del trabajo de los jugadores y del equipo, porque al final empatamos contra un equipo que es sorpresa en la competición, pero que ya es una realidad y que va a estar peleando por los puestos de arriba. Hola Sergio, buenas noches. Enrique París en directo de la cadena SER. Son 27 puntos. El panorama quizá ya se puede ver de otra manera, ¿no? Un pequeño colchoncito con los equipos de abajo, ¿no? Hombre, yo creo que al principio de la semana pensar que en estos dos partidos podíamos sacar cuatro puntos, lo hubiésemos firmado cualquiera, ¿no? Pero yo creo que al final hay que... Esto es una liga tremendamente competitiva. Hace nada, equipos que estaban arriba parecía que ya estaban ascendidos y mira cómo está la situación, y equipos que estaban abajo que parecía que lo tenían muy complicado están muy cerca, ¿no? Yo creo que hay que ir, que sea un tópico, pero hay que ir sobre todo ya pensando en el próximo partido, ¿no? De poder conseguir tres puntos, y si va subiendo con tres son tres, los pasos se van dando mucho más grandes. Hola, mister. Aquí Jerónimo Alonso de Canal Sur. Como bien has dicho, una victoria y un empate en dos partidos. Están muy bien tus cifras. ¿Tú te sientes ya entrenador del Málaga o sigues pensando que tienes esa etiqueta de provisional? No, ahora mismo ya te digo, yo preparo los partidos sobre todo con la mayor profesionalidad posible y sobre todo de trabajar para el club. Y es así, no hay más. Yo pienso que al final los jugadores están muy, muy contentos, ven que se sienten cómodos como estamos trabajando, pero al final sabemos las circunstancias en cómo es esto el fútbol y yo soy una persona de club y yo soy una pregunta sobre todo que más allá de que se pueda debatir, yo creo que lo más importante hoy es que el equipo ha competido, ha sumado un punto, tenemos 27 puntos, más allá de ese debate quién es el entrenador, ¿no? Jorge. Mister, buena casa, imagino que se retirará lesionado. Y la segunda pregunta es, ¿qué le pasa a Munir? ¿O estaba tan mal el campo? Estaba mal el campo. Hombre, Sergio
no sabemos aún, a esperar a ver la exploración, ¿no?, de un tema muscular. Y no, yo creo que el campo estaba tremendamente complicado, ¿eh? Yo, la verdad que Munir ha estado perfectamente. Yo creo que ha habido resbalones por parte de varios jugadores. Lo que pasa es que sucede, que justamente cuando sucede en una situación muy específica, pues llama muchísimo más la atención, ¿no? Pero yo creo que ha estado sobre todo muy tranquilo y transmite mucha confianza al grupo. Sergio, a toro pasado, no sé si te ha comentado Juanpi algo la acción del posible penalti. Sí, él me comenta que es penalti. Él me comenta que es penalti, pero también ya vuelvo a repetir, ¿no? Yo creo que al final hay el VAR que está para visualizarlo, ¿no? Y como lo ha visualizado en las dos acciones tan determinantes de los goles, pues ha determinado que no y ahí no podemos hacer nada. Yo no la he podido ver, entonces yo creo que Juanpi me dice totalmente la verdad, ¿no? La última pregunta. Sergio, ayer decía en la prueba que más que lo físico era una titulada mental, ¿no?, lo que habéis vivido en tan pocos días. ¿Qué balance haces de todo, tanto físico o mental como en el plano deportivo? Yo creo que es un balance tremendamente positivo, pero sobre todo, vuelvo a repetir, yo creo que los jugadores llevan mostrando toda la temporada y yo creo que en esta semana yo me he encontrado un grupo muy unido en el cual yo he intentado, sobre todo, intento ayudar y ellos sobre todo están predispuestos a trabajar, pero a trabajar con exigencia, con cercanía, con rendimiento, que es lo que nos demanda, ¿no? Y sobre todo saber de la responsabilidad de lo que es un club como el Málaga, el club de fútbol, ¿no? Entonces, una semana sobre todo, que ya te digo, ¿no?, de mucho trabajo, y ahora pues sí que es verdad que nada, a pensar en mañana para entrenar, para recuperar y luego pues de tener que un par de descanso, un par de días, porque ya la semana es larga y ya sobre todo a pensar sobre todo en el partido de contra el Mirandés, ¿no?